La Casa de las Conchas de Salamanca está situada en un enclave privilegiado, frente a la clerecía, esquina de la calle de la Rúa y la calle Compañía, en la zona monumental de Salamanca. Se trata de un sobreedificio de estilo gótico con contenido de estilo plateresco, típico del renacentismo español, así como toques de estilo mudéjar. Comienza a construirse hacia 1493 y su edificación concluyó en 1517. Sus diferentes propietarios la modifican constantemente. Así, por el año 1701, la casa se repara y se amplía, apareciendo la fachada que da actualmente hacia la Rúa Mayor. Este singular edificio se construye por orden de don Rodrigo Maldonado de Talavera, perteneciente de la Orden de Santiago, catedrático de Derecho y rector de la Universidad de Salamanca, así como miembro del Consejo Real de Castilla. Su hijo Rodrigo Arias y su nieto la reformaron, como se ha dicho constantemente. La singularidad de este edificio radica en aproximadamente 300 conchas de Santiago que pueblan y decoran la fachada del edificio, junto a las flores de lis de la familia Maldonado en su escudo de armas. Llama la atención el antiguo pozo artesanal en el centro del patio, típico de los palacetes que surtían a la casa del agua necesaria para su funcionamiento. El edificio alberga en su interior una biblioteca pública. La escalera de tres tramos accede al piso superior. En el primer tramo vemos un perro que sujeta al escudo de los Pimentel. El perro guarda y defiende este palacio. El magnífico artesonado de la segunda planta está compuesto por motivos hexagonales rodeando un cuadrado. Están policromados en colores pastel, blancos, azules y dorados. Observamos en el interior de los hexágonos su decoración con motivos vegetales,
y el interior con cuadrifolios. La mezcla de estilos y disposición de elementos medievales, mudéjares y renacentistas le dan un toque señorial. El tejado rematado por crestería de gárgolas y flores de lis representaban su linaje. Dejamos la Casa de las Conchas, sin duda, un rincón para dejarnos llevar por la historia.